Hola mi gente, ¿cómo están todos? Espero que todos estén eh, bendecidos. Eh, les mando un cordial saludo desde aquí del país de Portugal. Para los que no saben, estoy aquí en Portugal viviendo, ¿ok? Eh, el video se trata de eh, que les traigo algunas informaciones eh, para las personas que quieren emigrar a Portugal. No importa de qué país usted sea, de qué nacionalidad usted sea, sea de Guatemala, el país que yo soy, claro, eh, sea de Colombia, Venezuela, México, Salvador, Uruguay, de el país que usted sea. Usted tiene eh, ganas de viajar, de emigrar, de vivir en otro país o aquí en Portugal donde yo estoy. Y usted no sabe cómo eh, puede contactarme. Eh, yo le puedo pasar informaciones. Eh, las informaciones en qué van basadas. Las informaciones van basadas en qué ciudad usted puede vivir, eh, cuáles son las ciudades eh, que a usted le convenía, si usted, claro, viene para trabajar. O cuáles son las ciudades que usted quiere hacer turismo. Y eh, si usted también tiene ganas de viajar y, y venir a conocer eh, Europa, Portugal, París, eh, todo aquí es muy lindo. Eh, si usted viene aquí en Portugal, eh, yo le podría decir los lugares lindos que tiene Puerto para que usted visite. Ahora si usted viene eh, a vivir aquí en Portugal, también le puedo decir cuáles son las zonas más eh, buenas para usted se puede ubicar con su familia, eh, sobre escuelas, eh, sobre transporte, eh, cuáles son las ciudades que a usted se le facilita eh, tener más oportunidades de trabajo. Eh, son esas cosas, esas informaciones, porque muchas personas no saben. Y muchas personas, la verdad, eh, yo digo así, pasan informaciones eh, a base de, 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 de mentiras. ¿Solo para qué? Hacer crecer su canal. Y yo siempre digo que las personas tienen que pasar informaciones verdaderas, que cuando las personas lleguen aquí en Portugal, eh, no, no encuentren eh, una cosa que la persona habló y cuando lleguen aquí no lo hizo. Entonces, eh, cada eh, parte de Portugal, eh, ciudad, tiene sus ventajas y sus desventajas. Eh, si usted va a vivir en una ciudad grande como Puerto, Lisboa, tiene sus ventajas. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo de Puerto, donde yo vivo. Si usted viene a vivir aquí en Puerto, eh, tiene oportunidades de trabajo, eh, tiene oportunidades de tener todo en la mano. ¿Cuál es todo en la mano? Eh, tener el eh, transporte. Eh, aquí tiene autobús, tiene metro. Eh, usted no, ne no necesita de un carro porque usted eh, tiene todo el transporte en la mano. Todo le queda cerca. Sí, usted va a vivir aquí a los alrededores de puerto. ¿Ok? Para que usted le quede bien claro. Eh, muchas personas han visto videos de otras personas y las personas comentan que encuentran apartamento de 250, de 300 euros, sí hay apartamento de 250 hay apartamento de 300 euros y 150, un T2 un T3 pero tiene sus desventajas y sus ventajas como ya la hablé ok cuáles son las ventajas de usted eh, conseguir un apartamento aquí en puerto si usted va a vivir aquí en puerto las oportunidades que usted va a tener es trabajo tiene más oportunidades de trabajo eh, aquí puerto tiene muchas eh, aldeas cercas entonces tiene muchas ciudades cercas ¿Ok? Para que quede un poquito más claro. El puerto tiene muchas ciudades cercas que no está, le queda todo eh, cerca uno. El metro el, o el tren, como usted lo quiera llamar, el autobús. Y usted no necesita de un carro. Y también eh, cómo trasladarse en su trabajo. Todo se le fa facilita. Entonces. Si usted eh, ha visto videos que dicen que hay casas de 250, de 300 euros, hay sí. Y se encuentra sí. Pero en aldeas, mi gente. Recuerde eso. En aldeas. ¿Y en aldeas cuáles son las oportunidades que usted tiene? Casi nada. Porque si usted quiere arreglar un documento, usted tiene que trasladarse a la ciudad más grande para arreglar un documento. Si usted quiere sacar un pasaporte, tiene que trasladarse a la ciudad más grande. Eh, te, tiene pocas oportunidades de trabajo si usted va a vivir en aldeas, para, para que ustedes lo sepan, porque mucha gente me pregunta. Pero es que yo he visto videos que dicen que se consigue casas de 300 euros, de 350, un T3. Se consigue, sí, pero ustedes están sabiendo la verdad que en, son en aldeas, en aldeas. Entonces, en aldeas usted va a conseguir que una casa de 250, 300 euros, un T3 de 350, pero que eh, tal vez a usted le va a costar conseguir un trabajo. Y cuando usted obtiene un trabajo, eh, no va a tener el transporte cerca, va a tener que caminar una hora o una hora y media y le va a salir más caro de lo que usted piensa. Entonces, usted tiene que planear bien su viaje a la hora de emigrar a otro país. Y que quede muy bien claro toda esta información que yo les estoy pasando sobre las casas de alquiler y todo. Si usted va a planear eh, un viaje con su familia, eh, tiene que pensarlo y prepararse psicológicamente y económicamente. Aquí en Puerto tiene sus ventajas, que usted va a vivir aquí, a los alrededores, en las ciudades cerca de Puerto, eh, va a tener metro, tren, va a tener autobús, usted no va a necesitar de un carro usted tiene más oportunidades de trabajo porque aquí es centro turístico, aquí entra mucha gente. Entonces, y aquí ahora yo veo mucho trabajo. También veo mucho trabajo en call center, mucho trabajo. En unos call center eh, piden documentos y en algo otros no. Entonces, eso es lo que yo digo. Si usted trabaja en un call center aquí, le queda aquí unos 20 minutos de aquí porque aquí hay muchos call centers que están contratando. Eh, como ya dije, muchos piden oh, oh, documentos y algunos no piden documentos. Si usted tiene experiencia, usted tiene trabajo. Y aquí hay mucho trabajo. Entonces, estamos allá. Este video se trata de traerles informaciones verdaderas y para que usted... Eh, tenga en cuenta la hora que va a emigrar a, a Portugal. No, no importa el país que usted viene, eh, del país que usted es, no importa el idioma portugués o usted se preocupa porque aquí hablan el portugués y usted no lo puede hablar. No se preocupe. ¿Por qué? Porque a pesar que nosotros hablamos el español, eh, el español... Eh, y el portugués brasilero es muy parecido al español. Se entiende mucho el portugués brasilero, brasilero. Porque aquí es un asiento, acento portugués, más es un portugués diferente, que es algo puxado en eh, vocês, nós, vamos. Más da para entender, sí. Si usted va a trabajar en un restaurante, va a precisar idiomas. Ejemplo, portugués, español, inglés, otros idiomas. Si usted va a trabajar de ayudante de, co de cocina, no va a precisar otro idioma. Eh, con basta aprenderse lo básico. ¿Ok? Y si usted es, eh, como le dicen, cocinera. Muchos saben de cocina. Aquí se contrata aquí... Eh, cocinera, entonces usted tampoco va a precisar el idioma, pero no quiere decir porque usted no va a precisar el idioma, que, no quiere decir que usted no lo va a aprender. Eh, usted tiene que aprenderlo, eh, aprenda a leerlo, eh, ap eh, escucha música brasilera, eh, eh, se le va quedando poco a poco, porque así es como yo aprendí. Yo sea eh, cuando yo en mi trabajo yo solo hablo en portugués, eh, muchas personas me dicen que si yo soy eh, brasilera ah yo les digo que no, eh, mi esposo es brasilero, eh, pero yo lo aprendí como leyendo escuchando música porque a mí me encanta la música brasilera la verdad me encanta la música sertaneja. adoro la música, claro también el inglés. Me encanta la música romántica, eh, adoro mucho esa música. Y aún yo no la escucho, y no es porque yo estoy enamorada, claro que yo sigo enamorada de mi marido. Y yo eh, continúo aquí, aquí en, en Portugal, siempre escuchaba música, siempre eh, mi idioma es el español. Más yo eh, leo eh, todo mi, 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 mi Facebook, todo traducido en portugués. Solo que las personas me mandan mensajes, yo siempre les respondo en español, porque ese es mi idioma, solo que yo entiendo el portugués. Claro que no lo hablo perfecto como lo hablan ellos, los brasileros, pero yo lo hablo. Si da para entender, ven, si no, pues, pero yo lo hablo y, y, y muchas personas ya me han dicho que sí, yo soy brasilera, pero yo soy país guatemala y me vine para acá porque ustedes saben que en Guatemala mi país no se puede vivir entonces es difícil vivir allá eh, mucha delincuencia como ustedes saben no solo en Guatemala en varios países también por eso que mucha gente emigra a otro país y busca un bienestar para sus hijos y yo solo quería un bienestar y quiero un bienestar para mis hijos porque uno ya uno ya vivió eh, ahora solo nos preocupamos por eh, nuestros hijos, nuestra familia, eh, que sean bien criados, eh, que sean una, unas buenas personas cuando ellos crecen, porque en nuestros países es difícil de, de tener eso, eso no es, ven tanta delincuencia, eh, tanta cosa que sucede pero eh, nosotros eh, emigramos a otro país porque queremos lo mejor para nuestra familia y yo creo que tanto usted como yo queremos lo mismo y por eso usted no desista de sus sueños si usted tiene un sueño corre atrás y agárrelo y un día sus sueños se van a cumplir no es fácil yo lo sé yo que yo ya pasé por tanta cosa como siempre digo, yo fui para Estados Unidos, no fue fácil. Eh, vi, regresé y viví en Guatemala, también no fue fácil. Después me fui para Brasil, también no fue fácil. Más cuando uno tiene hijos y tiene familia. Pero tampoco es difícil. Solo uno poner de su parte y correr atrás de lo que uno quiere. Con eso les digo todo, porque, ejemplo, eh, yo, mis hijos nacieron en Estados Unidos y me mudé para Guatemala. Y Guatemala, eh, es tenían que ir a la escuela. Viví una, un tiempo en Guatemala. Ahí tenía que arreglar muchos documentos que yo no sabía, hacer los ciudadanos guatemaltecos para no pagar multa. Muchas personas eso no lo saben. Cuando usted tiene hijos que son ciudadanos estadounidenses y usted regresa en su país, usted no los puede tener de, como ilegal. Usted tiene que arreglar esos documentos de sus hijos y serlos ciudadanos guatemaltecos. Y aunque tengan la ciudadanía estadounidense, no les va a afectar en nada, no. Ellos seguirán siendo. Eh, americanos, porque nacieron allá en Estados Unidos. Su país seguirá siendo Estados Unidos, porque nacieron en Estados Unidos. Ejemplo, eh, mi hija tiene ahora 18 años. Es un orgullo tener una hija de 18 años. Eh, la semana pasada, que fue viernes, vamos a sacar el pasaporte americano de ella. Lo que sí le hicieron es muchas preguntas. Preguntaron mi nombre, preguntaron, eh, cuando yo saqué el primer pasaporte de en Estados Unidos, eh, yo puse dos personas que son amigas mías. Solo que ella estaba muy pequeñita, estaba prácticamente, tenía siete años. Pero yo siempre le contaba. Y cuando llegó la semana pasada, llegó y sacó su pasaporte, también le preguntaron. ¿Quién es esa persona? A ella le dijo que es una amiga mía, que yo estuve en Estados Unidos, porque ella, cuando van a, 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 en el sistema con su nombre, ahí salen todos los datos de la mamá, del papá, todo, donde nació, solo que ellos se asesoren siempre como ella ya creció, ya tiene 18 años, y yo le saqué un pasaporte cuando tenía 7 años. Le saqué otro pasaporte cuando tenía nueve años, americano. Eh, le saqué otro pasaporte, entonces ella va creciendo. Y ahora ya tiene 18 años, ella está trabajando y que quiere, quiere viajar, quiere sus vacaciones. Decidió sacar su pasaporte eh, americano. Y le hicieron muchas preguntas y ella se las sabía todo, que respondió todo. ¿Por qué? Porque también eh, es su identidad y lo tiene que saber. Entonces, sí, eh, cuando usted es pequeña y saca un pasaporte americano ya grande, le van a hacer muchas preguntas para saber si es usted misma. Le piden fotos cuando usted era pequeñita, cuando usted era pequeña tenía 5, 7 años, le pidieron fotos. Cuando tenía 10 años, 12 años, también le pidieron fotos para las personas que no lo saben y quieren sacar un pasaporte ahora que están grandes, pues ya lo saben. Pero no es complicado sacar el pasaporte americano. Solo contestar las preguntas que dicen y llenar el formulario y hacer la cita en internet. Y listo, ir a la cita y contestar todo. Ahora ella solo está esperando que le llegue el pasaporte en la casa. Entonces, todas esas informaciones, cuando yo llegué en Guatemala, no lo sabía. Pero eh, poco a poco yo me fui informando y y los hice ciudadanos guatemaltecos. Ahora ellos tienen que eh, pasaporte americano, pasaporte guatemalteco, pasaporte brasileño, porque también vivía allá, y ahora estamos aquí en Portugal. Ahora vamos a tener el pasaporte europeo de aquí de Portugal. Entonces, pero eh, sobre con eh, orientaciones, leyendo, pidiendo información, eh, uno corre atrás. No es fácil, nada es fácil en la vida, pero uno lo obtiene las, eh, eh, las informaciones y uno corre atrás. A veces uno pide información a las personas y no le dan. Entonces yo siempre digo una cosa, cuando son documentos de los hijos, eh, uno tiene que informarse directo si es es de pasaporte, alguna información, usted tiene que ir a la embajada o llamar a la embajada y pedir información. Si es un documento de su país, usted tiene que llamar ir al juzgado, no sé cómo lo dicen en su país, al juzgado, al RENAP, por ejemplo, en mi país el RENAP. Eh, para asesorarse cuáles son esos documentos esos requisitos en dónde lo va a sacar todo eso porque eh, a veces uno contrata un abogado un notario y ese documento no le sirve de nada o un notario en nuestro país supuestamente que es abogado para los documentos que son extranjeros si sus hijos son extranjeros y usted va a hacer un documento con un notario, un abogado en su país, está bien, pero ese abogado tiene que estar registrado en la embajada del consulado, si es de Guatemala y si es América. Si el abogado está registrado, tiene validez, eh, tiene validez una. Es ese documento que el abogado está haciendo. Si el abogado no está registrado en la embajada de Guatemala o algún documento, no tiene validez. Si sus hijos son extranjeros, entonces usted tiene que asesorarse para sacar documentos a los hijos que son extranjeros. Se lo digo porque yo ya pasé por ese proceso. Ya pasé por ese proceso y. Y ahora yo sé cómo hacer todos esos trámites. Eh, ya sé cómo hacer todos esos trámites y yo sé qué documentos hacer con un abogado que es notario eh, si no está registrado en, en, ya sea en el RENAP o en relaciones exteriores o en la embajada donde sacan pasaporte no tiene validez. Okay, para que las personas vayan sabiendo. ¿Por qué yo se los digo? Porque yo lo hice. Pagué un dinero, solo que supuestamente que un abogado es estudiado, sabiendo que yo quería, estaba arreglando documentos, eh, son americanos, y, y estaba arreglando esos documentos. Solo que me pidieron un documento a mí que tenía que ser autenticado, sellado y notarizado por un abogado. Yo pensé que el documento, eh, yo lo hago con un abogado y el abogado escribe y lo sella y lo firme y listo. Y él lo hizo y lo llevé en la embajada americana. Mas ese documento no tuvo validez. Yo pagué 500 quetzales. Y en la embajada americana me dijeron, él, no, él está registrado aquí. Revisaron el nombre, él no está registrado. Entonces, ellos me dieron, ahí en la embajada americana me dieron una lista de los abogados notarios que están registrados allí en la embajada. Para yo eh, agarrar uno de ellos, llamar y arreglar el documento. Entonces, ustedes tienen que estar asesorado, si no van a gastar un dinero por gusto, si sus hijos son eh, extranjeros de otro país, son nacidos en otro país o son eh, nacidos en Estados Unidos, pero a base de tiempo usted se va informando, ¿no? Ok, yo estoy aquí porque yo les estoy pasando informaciones para las personas que quieren emigrar. Y muchas personas me dicen que quieren saber. Eh, eh, cómo emigrar para acá, como los primeros pasos y todo. Eh, como yo ya dije, si usted es de tal país, Venezuela, Colombia, Perú, eh, México, El Salvador, Guatemala, y usted no sabe cómo llegar aquí, puede contactarme y que yo le indicaré cómo eh, llegar aquí en este país. ¿Emigrar a Portugal? ¿Qué debemos saber antes de mudarnos para Portugal? Eh, actualmente, Portugal es un destino popular para emigrantes y turistas internacionales y nacionales. Muchas personas deciden emigrar desde Brasil, Estados Unidos, Colombia, México y otros países, Cabo, eh, Reino Unido y muchos otros países, o a Portugal, y, y si usted está planeando, eh, pensando en mudarse o emigrar aquí en Portugal, eh, podemos eh, darle información, pasarle información y eh, cómo usted organizar su viaje, eficientemente económica eh, económico y económicamente y psicológicamente cómo prepararse. Además de haber recopilado información sobre todo lo que eh, necesita usted saber eh, antes de emigrar a Portugal, eh, nosotros eh, continuamos dándole consejos. Eh, Consejos, cómo usted se prepara, ayuda, cómo usted llegar, eh, cómo usted organizarse. ¿Sabe? Eh, esta, si, eh, como yo digo, muchas personas están pensando en emigrar y muchas personas me han contactado. Eh, están pensando en mudarse a Portugal para trabajar o estudiar con su familia, hijos o ya sea jubilados. Um, y sabemos que una de sus mayores preocupaciones será organizarse, cómo salir de su país, cómo será el viaje. Y si usted no sabe, pues puede contactarme y nosotros pues podemos organizar su viaje si usted está decidido a venirse, emigrar y meter la cara, como dicen los brasileños puede contratarme, pues nosotros le damos paso a paso cómo eh, preparar su viaje a Portugal. Eh, mucha gente viene desde de Brasil, Cabo Verde, Estados Unidos, y, y yo siempre les digo que no eh, deben preocuparse, sino solo... Eh, planear bien sus viajes estudiar mucho y preparar psicológicamente y económicamente para no llegar aquí entonces como les digo tienen que prepararse y por eso mismo que yo les traigo informaciones de cómo prepararse eh, aquí eh, su viaje aquí en portugal eh, a medida de Portugal, eh, muchas personas me preguntan eh, sobre los alquileres. Ah, yo vengo dando esas informaciones para que ustedes sepan cómo funciona aquí. Cada, cada eh, lugar de, de Portugal, cómo funcionan eh, la, las ciudades. Entonces, eh, a medida de Portugal, gana más popularidad entre los turistas y expatriados. La tendencia es que el costo de alquiler continúe creciendo cada año para fa fa facilitar su mudanza. Y, y hemos recopilado que algunos datos sobre precios, medios de las diferentes categorías de apartamentos, principales ciudades de... Portugal, para que usted esté informado. El alquiler mensual de una habitación privada en Lisboa, si usted escuchó hablar de Lisboa, entre, entra entre los 250 y 300 euros. Preste bien atención. El alquiler mensual de una habitación privada en Lisboa varía entre los 250 y 300 euros. Mientras que en Puerto, donde yo vivo, se puede alquilar la misma categoría de propiedad por 220 a 270 euros. La mayoría de los jóvenes que deciden vivir y estudiar en Portugal eligen alquilar solo una habitación, o un apartamento con otros estudiantes porque les conviene más pagar 220 una habitación y lo comparten con otros normalmente que eh, un, un cuarto está saliendo en torno de 440 euros y si lo dividen vas va a pagar cada uno 220. Y sin embargo, si tiene la intención de emigrar a Portugal con su familia, puede optar por alquilar una propiedad más espaciosa. Más espaciosa es más grande. Si usted tiene, porque aquí hay diferentes precios. Aquí hay T0, aquí hay T1, T1 es de un cuarto, T2 es de dos cuartos, T3 es de tres habitaciones. Eh, muchas personas quieren alquilar un, un apartamento más grande, más espaciosa, como referencia a un apartamento de tres dormitorios. En Lisboa cuesta entre los 850 euros a 1250 euros al mes un apartamento de tres dormitorios en Lisboa. Ahora vamos a entrar aquí un en puerto al mes y 800 a 1200 en puerto. Ejemplo, usted va a rentar un apartamento de tres, de, tres, de tres habitaciones que trae tres cuartos, sala, cocina, comedor y su lado donde para lavar ropa, el cuartito pequeño para lavar ropa. Eh, yo alquilé para una familia, busqué apartamento que a mí me contraten para alquilar apartamento eh, para las personas que están viajando con familia. Ellos me dicen que quieren un apartamento T3 o T1. Ahí yo voy, corro y. <coughs> Perdón. Y ellos me pagan mi, el valor que yo cobro y ahí yo ya, ya empiezo a buscar el apartamento. Eh, que ellos quieren, solo me dicen que quiero un T3, quiero un T2, tal como yo no sé si ustedes ya lo vieron el video que yo hice sobre el apartamento T2. Entonces, algo así, muchas personas lo quieren amueblado y otras lo quieren sin muebles. Todo depende de la condición de la persona, o muchos tienen más dinero y otros tienen más poco, o unos lo quieren amueblados. Y otros lo quieren sin muebles. Ellos prefieren aquí amueblarlo todo, pero va al gusto de cada persona, ¿cierto? Entonces, eh, eso es para que ustedes vayan sabiendo, ¿ok? Una vez que hayas decidido dónde vas a vivir y también cuenta, ese precio cuenta dónde usted va a vivir, dependiendo dónde va a vivir. Tomen en cuenta eso. Pero como ya les digo, aquí se encuentra de todo. Y se encuentra aquí en Puerto, tiene más oportunidades de apartamento uno que en Lisboa, porque Lisboa es eh, una ciudad un poquito más grande que Puerto. Son las dos ciudades más grandes. Y son las dos ciudades más grandes y que tienen más movimiento. Ejemplo de Lisboa, tiene mucha cantidad de personas. Cuando ellos ven un apartamento rápido van atrás y lo alquilan, porque hay mucha gente y aquí en Puerto eh, tenemos más oportunidad de conseguir apartamento más fácilmente. Claro que da un poquito de trabajo, pero eh, uno encuentra y, y una vez que haya usted decidido dónde usted va a vivir. Y organiza, organizado su, su traslado, su mudanza con nosotros, usted puede ahorrar dinero. ¿Por qué? Eh, cuando vienen aquí piden muchos requisitos, que muchas personas ya lo saben también. Pero eh, todos nosotros, eh, antes de que yo agarre un trabajo así, Ah, me dicen ah, yo quiero un apartamento cuánto usted me cobra por buscar un apartamento tanto me paga me paga antes por ejemplo si usted quiere un apartamento ahora solo que me tiene que avisar con anticipación porque yo eh, busco varias casas para varias personas entonces me tienen que avisar con anticipación un mes antes ahí yo tengo tiempo para buscarle y mostrar el apartamento en vivo, en fotos, video y una videollamada, este mismo hablo con los dueños también. okay entonces y, y, y planificar eh, y, y planificamos su ubicación de donde eh, eh, ofrece, ofrecen eh, eh, ¿cómo lo decimos nosotros? Eh, planificamos eh, la ubicación donde usted quiere su apartamento y donde usted tiene eh, todo cerca, que le queda el bus, el metro, todo cerca, más si usted tiene familia. Y, y si tiene niños también, tiene que tener escuelas todo cerca. Sin embargo, si tiene intención de emigrar a Portugal con su familia, puede optar por alquilar una propiedad más espaciosa. Y si usted quiere, puede contactarme, ok. Y yo estoy eh, para lo que usted se lo ofrece. Eh, también le indicamos cómo salir de su país hasta llegar aquí. Y como ya dije que usted puede viajar desde cualquier país. Eh, no es un viaje como Estados Unidos que es difícil, no. Usted sale hoy, llega mañana en la noche aquí en Portugal y viene directo en avión para las personas que no lo saben, porque muchas personas no saben que llegar aquí es en avión. Ellos piensan que es un viaje como en Estados Unidos, que tiene que pasar, que caminar, que no sé qué, tomar muchos buses, eh, eh, andar en varios carros. No. Aquí usted sale desde su país en avión y llega aquí hasta el final de su viaje en avión, ¿ok? Entonces, usted no está arriesgando su vida, usted viene directo, sin preocupaciones, solo es prepararse su viaje psicológicamente y económicamente y emprende un viaje. Y seguimos con los consejos, las informaciones que yo siempre les traigo. Quédese hasta el final de nuestro video para que usted va recopilando informaciones si a usted le interesa viajar y venirse para Portugal. El costo de vida en Portugal. Les pues voy a hablar un poquito de, de eso. Es decir, que el precio básico de la comida, el, el, el alojamiento, que son los alquileres y los servicios públicos es más es más accesible que el promedio de los otros países vecinos y para ayudarlo a tener una mejor eh, idea del costo de vida mensual en Portugal aquí donde yo estoy hemos dejado eh, hemos dejado y a dar estos consejos para que usted eh, esté informado. Eh, el presupuesto mensual de los gastos básicos que tendrá un inmigrante al mudarse al, al, a Portugal, al país Portugal, el alquiler mensual es de 300 a 700 euros. Estoy hablando de 300, es de un cuarto para las personas que vienen solo y quieren alquilar un cuarto. Por eso digo, alquiler mensual es de 300 a 700. ¿Por qué? Si usted quiere un apartamento de, de T3 o T2, lo va a conseguir en 700. Utilidades, 80 o 120 euros. Internet, 30. Transporte público mensual, 30 a 40 euros. Una comida diaria de 5, 8 a 12 euros. Un café que usted se tome en la calle, 1 euro. Entonces, por allí usted ya tiene una base, cómo, cómo funciona aquí el costo de vida en Portugal. Como ya dije, el alquiler mensual de 300 a 700, dependiendo eh, lo que usted quiera. Si usted viaja solo, si usted viaja con familia y dependiendo en la región, el estado de donde usted quiere vivir. Eh, utilidades, 80 a 120 al mes. Internet, usted paga 30 euros mensual. Transporte público mensual, 30, 40 euros. Una comida diaria en la calle, en un restaurante, 5 euros, 8 euros a, a 12 euros. Usted se quiere tomar un café en la calle, 1 euro. Tiene una base de, del costo de vida aquí en Portugal, para que usted esté informado. Eh, precisa, precisamente porque tiene un costo de vida más bajo que otros destinos europeos, muchos adultos deciden vivir en Portugal. Después de la jubilación, el bajo costo de vida también es un gran atractivo para estudiantes jóvenes que buscan su primer trabajo o personas que deciden vivir en Portugal con su familia, así como yo. Vamos a hablar un poquito del mercado de trabajo en Portugal, porque eso también mucha gente me pregunta. Eh, Portugal eh, experimenta una, recesión económica, en 2000, experimentó una res, recesión económica en el 2009, pero ha estado en, en constante mejora. Desde entonces hay mucho empleo para extranjeros en el sector de servicios que representa el 67%, pero la agricultura sigue siendo una de las principales actividades económicas del país. Para que usted esté informado y, y, y sepa que aquí hay trabajo. Las personas que deseen emigrar a Portugal con su familia o solos para trabajar deben tener un contrato de trabajo firmado por una empresa con sede en el país aquí en Portugal en caso de, tra de los trabajadores por cuenta propia debe mostrar que tiene fondos suficientes para mantener su estadía en Portugal ok Espero que usted esté informado sobre eso. Eh, vamos a hablar un poquito del sistema de educativo aquí en Portugal. Incluso yo tengo mis dos hijos, uno tiene 18, el otro tiene 9 añitos y está estudiando. Eh, yo no pago escuela, aquí las escuelas públicas son gratis y lo único que pago de las escuelas públicas eh, es la comida. Pero yo pago bien barato. Yo pago al mes 12 euros porque ahí en la escuela le dan comida. 12 euros. Entonces vamos a hablar más adelante. Voy a hacer un video sobre las escuelas, cómo los tratan también, y les voy a traer más información. La mayoría de los niños portugueses asisten al sistema de educación pública de aquí de Portugal. Pero también hay escuelas privadas disponibles. Sin embargo, es importante tener una, en cuenta que las clases normalmente se imparten en Portugal. Se imparten en portugués, perdón. Para los niños expatriados que no hablan portugués, existen escuelas internacionales ubicadas en las principales ciudades. Al finalizar la educación secundaria, el estudiante tiene la opción de matricularse en una universidad y ingresar un curso educativo superior, ya sea en un institucional, una institución o extranjería. Eh, muchas universidades portuguesas participan en iniciativas y intercambio internacional quiere decir que muchos participan de eh, intercambio ejemplo usted está en su país y quiere intercambiar por uh, otro alumno que está aquí en Portugal eso es lo que dice que muchas universidades portuguesas participan en iniciativas de intercambio internacional como el programa era Mus por lo tanto, muchos estudiantes internacionales vienen de otros países para estudiar aquí en Portugal. Muchas universidades también ofrecen educación superior impartida en inglés, lo que fomenta el intercambio cultural. Para que usted esté un poco informado. Preescolar, edad de 0 a 4. Educación básica, edad de 6 a 15, obligatorio, sí. Educación secundaria, edad de 15 a 18, obligatorio, sí. Eh, vamos a hablar un poquito también del sistema de salud, solo porque usted esté informado. El sistema de salud SNS. Es sistema de salud pública de Portugal, mantenido por el gobierno y las contribuciones fiscales de los trabajadores y residentes. El SNS cubre parte de los gastos de atención primaria de salud, atención de la maternidad, prevención y algunos tratamientos odontológicos. Sin embargo, la cobertura del SNS no es completa y por este motivo la mayoría de los residentes prefieren adquirir un seguro médico y de enfermedad privado adicional. Resi los residentes legales y los expatriados tienen derecho a utilizar el NHS. Tal vez ahora usted no lo va a entender, pero cuando usted ya está aquí dentro de Portugal, usted se va informando. Esto es solo información para que usted sepa un poquito de cada cosa. Pero los residentes y los visitantes temporales deben adquirir un seguro médico privado. Ejemplo, que si yo quiero un seguro médico, yo lo puedo comprar que es privado. Sin embargo, los ciudadanos de otros países de la Suiza tienen acceso al sistema público de salud con la tarjeta sanitaria europea, TSA. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito de conducir en Portugal, que muchos no lo saben. Eh, ¿Necesitas saber alguna información importante antes de alquilar o comprar un automóvil en Portugal? Sí. Vamos allá. En Portugal los vehículos circulan por el lado derecho. Las carreteras portuguesas son de excelente calidad, pero muchas de ellas son de pago. Al viajar en automóvil por el país utilizando las autopistas, deberá pagar pasajes. Aquí, cuando usted va para otro ejemplo, de, yo vivo aquí en Puerto, y yo quiero ir a Lisboa, y yo pago. Yo pagué ida y vuelta 80, más de 80 euros. Por eso dice que las carreteras portuguesas son de excelente calidad, y es verdad, son buenísimas las carreteras pero muchas de ellas son pago. Al viajar en automóvil por el país utilizando las autopistas, deberá pagar pedaje. ¿Ok? Eh, los límites de velocidad son de 50 kilómetros en zonas urbanas, 90 kilómetros en zonas rurales, 120 kilómetros en carreteras. Cuando conduzca... Lleve siempre con usted los siguientes documentos: permiso de conducir, tarjeta de ciudadanía, documentos de registro de automóvil y seguro. Porque si la policía le para, le va a pedir sus documentos. ¿Ok? ¿Está permitido conducir en Portugal con una licencia extranjera? Preste atención. Los ciudadanos de pueden utilizar su permiso de conducir original al emigrar a Portugal. Su fecha de caducidad. Los ciudadanos no europeos deben comprobar si es necesario cambiar su permiso de conducir para conducir legalmente en Portugal las personas de ciertos países como brasil pueden usar sus licencias de conducir originales hasta la fecha de vencimiento. los emigrantes otra, de otras nacionalidades deben canjear su permiso de conducir por, un, no, por uno portugués dentro de los primeros seis meses de residencia en Portugal. Quiere decir, como nosotros. Ahora vamos a hablar un poquito cómo vivir en Portugal. Portugal y España pueden tener muchas similitudes, ya que, que son vecinos, pero también tienen muchas... Eh, diferencias entre ellos especialmente el término de estilo de vida y normas culturales los extranjeros que emigraron a portugal dicen los portugueses son muy receptivos y alegres y orgullosos de su país y usted debe consultar la, a, a continuación las algunas de las ventajas y desventajas de vivir aquí en portugal. Eh, ventajas de vivir en portugal eh, el clima. portugal tiene un clima muy agradable. el invierno no es tan frío como en otros países europeos. el verano tiene temperaturas altas que pueden durar de seis a siete meses. Una sociedad, sociedad tolerante. Los portugueses son muy tolerantes y amistosos con los extranjeros. Para que usted sepa. Bueno, eso es lo que yo he visto y he vivido. Por eso se los estoy diciendo siempre disponibles, dispuestos a ayudarlos incluso pueden ofrecerles un café para charlar. Buenos a condiciones para hacer negocios. Los empresarios que buscan mudarse a Portugal para abrir nuevo negocio son bienvenidos por el gobierno portugués como incentivo a la inversión extranjera. En el primer año, operaciones, las nuevas empresas están exentas del pago de ciertos impuestos. Porque todos también, muchas personas, eso me preguntan. Por eso que yo aquí eh, les estoy pasando estas informaciones. Eh, desventajas de vivir en Portugal. Aumento del costo del arrendamiento. Portugal ha tenido recientemente un aumento significativo en el número de turistas que visitan el país y con esto los precios de alquiler aumentan un poco o constantemente, cada año especialmente en las grandes ciudades. ¿Ok? Porque muchas personas no saben cómo funciona aquí. Alta tasa de desempleo. Como Portugal aún se está recuperando de una crisis, muchos extranjeros pueden tener dificultades para encontrar empleo. En Portugal, en los primeros días, pero por eso estoy diciendo en los primeros días, ¿por qué? Porque cuando llegamos aquí tenemos que sacar los dos primeros documentos que yo siempre hablo para poder trabajar. Y si usted no tiene esos documentos, eh, usted no puede trabajar, su vida va a quedar parada. Y por eso que cuando usted emigra a otro país, usted tiene que venir preparado y, y alguien que lo guíe. Eh, no hay calefacción central, puede aparecer extraño para las personas que emigran a Portugal. Desde el país más frío, pero no es común tener calefacción central. En los edificios portugueses la gente usa calentadores eléctricos o chimeneas en sus casas durante el invierno. Ejemplo, en apartamento eh, es muy difícil tener chimenea. Claro que si, si su apartamento es grande, usted va a tener. Si su apartamento es pequeño, usted va a tener un calentador eléctrico. ¿Ok? Entonces... Esas son las, um, esas son los um, consejos, e orientaciones que yo le traigo a usted cuando usted, si usted quiere emigrar a Portugal, lo que debería saber antes de emigrar a Portugal. Ojalá que le haya servido de gran ayuda y se le haya quedado alguna cosa a usted también, entonces como yo dije que es hasta el final del video para para que usted esté eh, informado entonces estas son le, las informaciones que yo les he traído para que usted si usted quiere emigrar pues sea sea bienvenido aquí en este país eh, muy lindo, muy tradicional, lleno de colores, y lleno de mucha gente turismo, eh, emigrar de Brasil a Portugal, otras cosas que les quería hablar también, emigrar de Brasil a Portugal, los brasileños representan la mayor parte de los inmigrantes en Portugal, porque los brasileños han emigrado mucho aquí a Portugal y cada día están entrando más. Dado que Brasil y Portugal tienen relaciones cercanas, el proceso de mudanza para los brasileños es más fácil que en otros países. Además del mismo idioma, eh, estos países también comparten mucha historia y cultura y lo que facilita la transacción para que... Para aquellos que deciden vivir en Portugal, eh, organiza eh, su viaje, su mudanza económica y, y eficiente para que usted venga aquí un poquito más confortable también y venga con más orientación y no venga de sorpresa. Ah, también les quiero hablar un poquito aquí, un poquito emigrar de Estados Unidos a Portugal. Una persona me pregunta ¿y si yo voy para Portugal y emigrar para Estados Unidos a Portugal? a hablo un poquito aquí. Emigrar de, en, de Estados Unidos a Portugal, la ciudad estadounidense necesita una visa para vivir en Portugal, ya sea de larga estancia o residencia permanente. Atraídos por el bajo costo de vida en Portugal, muchos estadounidenses buscan nuevos desafíos en tierra de habla portuguesa. Si este es tu caso, puedes confiar en los eh, como le decimos nosotros eh, una embajada y hacer los trámites y poder eh, eh, viajar. Ok, entonces, si le haya servido de gran de manera y yo fico feliz, eh, yo me siento feliz en poderles traer esta información y ojalá que les haya servido de mucha ayuda y cualquier información pues yo siempre estoy en mi facebook en mis redes sociales eh, para para más eh, si usted quiere más información puede entrar en contacto en mis redes sociales que es mi Facebook, Instagram y abajo de mi video estarán mis, mis redes sociales y no se olvide de suscribirse a mi canal y de dar me gusta, de activar la campanita porque cada vez que yo eh, traiga videos eh, le llegue una notificación avisando de contenido que yo traigo, ¿ok? Entonces, eh, un cordial saludo para todos y nos vemos hasta el próximo video.